Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a la videoconferencia, a la última videoconferencia que corresponde para este módulo. No sé si me escuchan, se escuchará el audio bien, claro. No sé si me pueden confirmar, por favor. Veo por aquí conectados a don Omar, don Ricardo, a Miss Esther y Mr. Alvarado. No sé si alguno podría confirmarme, por favor. Hola, teacher. Sí se escucha. Hola, ok, perfecto, excelente, muchísimas gracias, bien, bienvenidos, como les decía, el día de hoy nosotros prácticamente el objetivo de esta última videoconferencia será hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto nosotros desde la sección número 1 hasta la sección número 5. Vamos a estar resolviendo lo que es el examen final que corresponde a este módulo. Si alguno de ustedes pues todavía no ha podido completar ese último examen final, puede ir completándolo, pues, a medida nosotros lo vamos desarrollando de forma colaborativa. Si en el caso pues que ya lo completaron, simplemente vamos a tener las participaciones y vamos a, como les decía en un inicio, a repasar, hacer ese pequeño review de todas las de todos los temas, de todas las actividades que pues, en su momento nosotros desarrollamos en la plataforma. Bien. Ah, por cierto, yo soy muy muy olvidadizo muchas veces, así que por favor recuérdenme de que hoy tenemos que hacer una captura de pantalla de los participantes que van a estar este día, ¿sí? Vamos a tomar una fotografía con donde aparecen ustedes. Les voy a compartir en este momento para que veamos un poco el desarrollo de lo que es el examen final. El examen final consta de 6 partes. Lo vamos a encontrar siempre en la sección número 5 de la plataforma de inglés corporativo en el módulo de principiante 2. Vamos a dirigirnos nosotros al examen final. En el examen final, nosotros vamos a tener la parte de listening, vamos a tener también una parte que en este caso cubrimos lo que trabajamos acerca de estructura en inglés. También vamos a trabajar parte de lo que es la gramática en inglés. También tenemos por ahí, bueno, en lo que es la sección D y la sección C, vamos a estar trabajando gramática. Luego la sección E, que correspondería al último tema que nosotros estuvimos trabajando acerca del can y el can't. Y por último, vamos a trabajar nosotros una parte de reading, en la cual pues, vamos a poner en práctica todas las técnicas que nosotros vimos durante este módulo. Vamos a comenzar con la primera parte, listen. En la parte A de este examen final tenemos nosotros una indicación. Nos dice, listen to 4 people describe their homes. Number the picture from 1 to 4 and type the numbers in letters. Do not need a capital letter or a period. En este ejercicio que nosotros vamos a desarrollar, nos pide que nosotros enumeremos cada una de las imágenes que se nos muestra para este ejercicio, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir el número que corresponda de acuerdo al audio que nosotros vamos a escuchar con el número en letras. No vamos a utilizar mayúsculas ni tampoco puntos. Vamos a escribir únicamente la letra que corresponde. Un segundo. Bien. Les voy a reproducir el audio. Y les voy a pedir, por favor, que prestemos mucha atención y luego les hago las preguntas correspondientes a este ejercicio. Si no escuchan, por favor, háganmelo saber.
Page 45, exercise 4, listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. Okay, escuchemos ese audio. De acuerdo a la descripción que se nos que escuchamos nosotros en el audio, ¿cuál de estas cuatro imágenes corresponde al número 1? Cuarta imagen. Number. La cuarta imagen. La cuarta imagen. Ok, cuarta imagen. Vamos a escribir 1. Muy bien. Continuemos con la segunda descripción. Very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. Muy bien. De acuerdo a las imágenes del 1 al 4, en este caso el 4 ya lo hemos contestado, el 1 al 3, ¿cuál sería la opción correcta? 1, 2 o 3. La imagen 3. La imagen 3. Escribimos aquí. Escuchemos la tercera descripción. 3. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family. Muy bien. La imagen 1. La imagen 1. Ok. Escribimos en este apartado. 3. Y vamos a escuchar la última opción, aunque en este caso, pues, por lógica, sabemos cuál. Restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. En este caso, tendríamos la opción 2. Ok, en este caso sería number 4. Revisemos cómo nos va en el ejercicio. Vamos a enviar. Y en efecto, tenemos el 100% de los ejercicios correctos. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de descripciones, y bueno, si nosotros escuchamos los audios, se utiliza muchísimo lo que es el presente simple y, por supuesto, se utiliza muchísimo lo que nosotros conocemos como adjetivos. Veamos, o recapitulemos, mejor dicho, ¿cuándo utilizamos nosotros el presente simple? ¿Cuándo lo utilizamos? When we use the simple present. When do we use the simple present? Para describir actividades cotidianas o hábitos que nosotros realizamos. Okay, diario. Good definition. Muy buena definición. Excelente. Ahora, en el tema de adjetivos, ¿para qué nos sirven? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Alguien puede responder esas preguntas? ¿Qué son los adjetivos dentro de una oración? ¿Alguien recuerda eso? Don Omar, Mr. Ricardo.
Hola. Sí, escucho. Sirven para describir cualidades, habilidades, ya sea de un sustantivo. Ok, perfecto. Nos quedamos con esa definición. Describir habilidades o cualidades. Y nos decía que este, en este caso esas descripciones van enfocadas al sustantivo. ¿Y qué es un sustantivo? ¿Qué es un sustantivo? ¿Alguien recuerda qué es un sustantivo? ¿A qué le llamamos nosotros sustantivos? Los nombres propios. Los nombres propios, los nombres comunes, ¿ok? Todo eso que conforma el sujeto dentro de la oración, ¿sí? Recuerden que nosotros podemos hacer referencia a personas, animales o cosas. Y nosotros, esos sujetos, ese sustantivo dentro de la oración, que se le conoce en español como sustantivo, este, nosotros los podemos describir, podemos darles cualidades o habilidades por medio de palabras que nos permiten hacer eso. ¿Sí? Hay una infinidad de adjetivos que nosotros podemos utilizar para cada este, cosa, cada momento, describir este, habilidades o cualidades de personas. ¿Sí? Cuando nosotros las utilizamos dentro de una oración, hablábamos en su momento que estas este, se pueden utilizar dentro de una frase o dentro de una oración. Por ejemplo, yo podía decir y mencionaba tal vez en su momento un ejemplo bastante básico. El carro rojo. En español nosotros tenemos que el nombre es, o el sujeto, el sujeto dentro de la oración sería, o el sustantivo sería, el carro. Pero, ¿qué estoy diciendo yo del carro? ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo del carro? Que es rojo, ¿sí? En inglés, ¿cómo traduzco yo esa frase? The red car. Decíamos también, en su momento, que nosotros teníamos que hacer un switch de español a inglés cuando de adjetivos o del uso del adjetivo se trataba. Nosotros usamos en frases como the red car, donde ubicamos nosotros el adjetivo junto al nombre, al sujeto, este, o el sustantivo que hablamos de una oración. Nosotros debemos colocarlo antes de ese nombre, antes, ¿sí? Escuchemos la frase, the red car. Recordemos que rojo o red es el adjetivo. Está describiendo, el, en este caso, el nombre, que sería car. En español nosotros decimos el carro rojo. Si ustedes observan, rojo va seguido del nombre, pero en inglés cambia. En inglés nosotros colocamos el adjetivo antes de ese nombre. Eso se hace en frases. Luego teníamos otra oración en la cual este, simplemente hacíamos uso del verbo to be, que era agregar el nombre, el verbo to be más el adjetivo para describirlo. Un ejemplo de ello en español era el carro es rojo. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros sujeto, verbo y complemento. Esta es una estructura, una oración. Ahora, en inglés, nosotros, si lo queríamos traducir o lo utilizamos de esa forma, nosotros decíamos the car is red. En este caso, las estructuras se mantienen tal cual las utilizamos dentro de una oración. Sujeto, verbo, complemento. The car is red. The car, sujeto, is, verbo, red, el adjetivo. ¿Qué se convertía en ese, bueno, en ese, dentro de esa oración? Como un complemento que describía al nombre. Bien, eso hablamos acerca de eso, de lo que este, hacía referencia al presente simple y el uso de los adjetivos. Veamos el siguiente tema, que era, perdón, el siguiente ejercicio, que era complete the conversation and we have the instruction. It says complete the conversation with some or any. Some or any. Bien, en esta oración, bueno, tenemos de hecho una oración de ejemplo. Dice, this store doesn't have any fresh salad. Okay. Simplemente nosotros vamos a seleccionar una de las opciones que se muestran aquí. Me gustaría pues, que en este caso ustedes me ayudaran completando estas oraciones. Número uno. Well, we have lots of tomatoes. Let's make any or some. ¿Cuál sería la opción correcta aquí? Any.
any. Let's make any. Bien, vamos a revisarlo luego. Siguiente, Amanda. Okay, do we have any or some? Any. Any, okay. Siguiente, Adam. No, we need to buy any or some. Some, okay. Next one, Amanda. We need any or some lectures too. Any or some? Some. Some. Okay. Adam. Oh, I don't want any or some lectures. I hate lectures. Which? Any. Any. Next one, Amanda. Then let's get some or any olives. Some or any? Some. Some. Okay. Adam, no, I don't want any or some olives on my first salad. Which one? Some or any? Any. Any. Okay. Next one, the last one. But let's put any or some cucumber in it. Let's put any or some cucumber in it. Which one? Some or any? Some. Okay. Let's send the exercise. If we had just 14.88 points, ¿cuál sería la en la que nos equivocamos? La número uno. La primera. ¿Alguien dice por qué? Porque es una oración afirmativa. Ok, muy bien, porque es una oración afirmativa. Vamos a hacer este un pequeño repaso de eso. Solamente denme un segundito. Voy a conectar mi computadora. Un segundo. Let's make a review about the use of some and any. Well, and we have those two words that means the same, some or any. Cuando nosotros utilizamos some or any dentro de la oración con el mismo propósito, ¿sí? Bien, discutíamos nosotros en su momento en una de las lecciones que teníamos aquí en la plataforma, el uso de some and any, y hacíamos una diferencia. Me gustaría escucharlos a ustedes, cuáles eran los momentos específicos donde nosotros íbamos a utilizar some y any dentro de una oración. ¿Alguien me puede ayudar? Bien, vemos varios conectados. ¿Un voluntario o voluntaria? No sé si lo que dijimos es de que se utiliza any cuando se utiliza la forma interrogativa y negativa. Muy bien. Y son cuando es la forma afirmativa. Excelente, ¿sí? Esa es la respuesta correcta, Mr. Alvarado. Nosotros utilizamos some únicamente cuando escribimos o nosotros construimos oraciones afirmativas.
Y el any nosotros lo utilizamos cuando construimos oraciones negativas e interrogativas. ¿Sí? Esa es la regla base del uso de someone o any. ¿Significan lo mismo o significan algo diferente? ¿Quién me ayuda? ¿Tendrán el mismo propósito, sí o no? ¿Qué significa some y qué significa any? ¿Cuál es la traducción de some y cuál es la traducción de any? ¿Alguien la conoce? Some es algunos y any es ninguno. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Nadie más. Vale, nos vamos a quedar con lo que nos decía Miss. Nosotros utilizamos some cuando utilizamos oraciones en afirmativas y este significa algunos, ¿sí? Por ejemplo, la oración número uno que tenemos aquí en el ejemplo, nos dice, we have a lot of tomatoes. Nosotros tenemos un montón de tomates. Let's make some. Vamos a hacer algunos, ¿sí? Pero ¿cuál sería la traducción que nosotros tomamos para la segunda oración? Donde nos dice, ok, do we have any lemons? ¿Cómo traduciríamos nosotros esa oración? ¿Cómo se traduciría do we have any lemon? Hola, teacher. ¿Tenemos los limones? Sí, le escucho, Miss. Dígame. No sé si estoy equivocada o confundida, pero creo que son, es algunos y any es algo de. Muy bien. Realmente, vale, les voy a dar la respuesta a eso. Realmente nosotros el some y any lo utilizamos para ambos propósitos, ¿sí? Hacer referencia de algo, algunos o alguno, ¿sí? O en el caso de any, que también se puede traducir como ninguno. Cuando nosotros hacemos uso de oraciones interrogativas y queremos traducir una oración, por ejemplo, la que tenemos aquí donde nos dice, do we have any lemon? ¿Tenemos algún limón? ¿Sí? ¿Tenemos algún limón? Nosotros estamos haciendo uso de una forma interrogativa, donde el any significa alguno o algunos, si habláramos de plurales. El some, nosotros también lo traducimos como algunos o algún, ¿sí? Ahora, la diferencia entra cuando nosotros debemos construir una oración negativa, ¿sí? Lo opuesto. Si para nosotros lo opuesto de alguno o algo es eso, perdón, lo opuesto de alguno o algo dentro de una oración negativa sería ninguno. Tal es el ejemplo que tenemos nosotros en esta parte que voy a sombrear yo por aquí. I don't want any lettuce. Yo no quiero ninguna lechuga. ¿Sí? Yo no quiero ninguna. ¿Sí? En este caso de las oraciones negativas es donde cambia su significado. Sin embargo, en el caso de las interrogativas mantiene el mismo significado para ambos. Ahora bien, si yo digo que ambas se pueden utilizar en el mismo propósito, sí se puede, siempre y cuando nosotros las utilicemos de acuerdo a oraciones afirmativas, interrogativas y negativas. ¿Qué es lo que va a cambiar? La traducción. ¿Sí? No sé si me doy a entender con él. ¿Me doy a entender con ello? Sí, la verdad es que correcto. Sí, me dejó claro eso. Tenía duda. Vale, excelente. Continuemos nosotros con el...
revisemos el ejercicio. Si ya tenemos los, sí, ya tenemos los 17 puntos. Bueno, pasemos al ejercicio C. El ejercicio C nos dice, choose the correct adverb of frequency. Okay. The instruction says, read the following sentence and choose the best one. Remember the correct position of the adverb of frequency. En español, lee las siguientes oraciones y escoja la mejor. Recuerde la posición correcta de los adverbios de frecuencia. Bien, aquí tenemos nosotros 5 oraciones. Identifiquemos nosotros cuál es la forma correcta de construir oraciones haciendo uso de los adverbios de frecuencia. Revisemos el número 1. Tenemos dos opciones, correcta o incorrecta. La oración nos dice, never I play soccer on weekends. ¿Estará correcta la oración o estará incorrecta? Incorrecta. Incorrecta. Número 2. They usually study English at night. ¿Oración correcta o oración incorrecta? Correct or incorrect sentence? Correct. Correct. Okay. Number 3. Sometimes she feels very tired. Correct or incorrect? Correct. Correct. Okay. Number 4. He often calls her in the morning. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Okay. Number 5. You listen to me hardly ever. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Okay, let's check all the sentences. And there we have that all the sentences are correct. Okay. Bien. Vamos nosotros a revisar un poco el uso de los adverbios de frecuencia. ¿Para qué nos servían los adverbios de frecuencia? ¿Sí lo recuerdan? ¿Para qué usamos nosotros los adverbios de frecuencia? Para indicar un porcentaje de cuánto en realidad hacemos una acción. Excelente, muy bien, excelente. Esa sería la definición, la idea principal del uso de los adjetivos, los adverbios de frecuencia. Bien, aquí nosotros tenemos adverbios como never, usually, tenemos sometimes, often, and hardly. Cada uno, si nosotros los graficamos, los ponemos en una lista, nosotros nos vamos a dar cuenta de que corresponden específicamente a X porcentaje que nosotros indicamos en cierto momento la cantidad o el número de veces que nosotros realizamos algo, ¿sí? Nosotros teníamos dos adverbios de frecuencias opuestos, el always y el never, ¿ok? Always cuando nosotros siempre o el 100% de las veces realizamos X actividad, y el never cuando nosotros tenemos el 0% o nunca realizamos nosotros X actividad. En medio de esos dos adverbios de frecuencia nosotros tenemos diferentes que corresponden a cierto porcentaje cada uno que se acerca. En este caso, al casi siempre o al casi nunca, ¿sí? Bien, dentro de la posición de los adverbios de frecuencia, ¿dónde los ubicamos? ¿Recuerdan eso? ¿Después de qué y antes de qué? Después del sujeto y antes del verbo. Después del sujeto y antes del verbo. Excelente. Ahora bien, cuando nosotros en las oraciones utilizamos el adverbio de frecuencia,
siempre vamos a respetar nosotros las reglas gramaticales que hacen referencia a tercera persona. Hablando de tercera persona, ¿verdad? Que son he, she, and it. ¿Qué sucede si yo utilizo he, she, and it y utilizo un adverbio de frecuencia? Siempre le voy a agregar o voy a escribir el verbo en tercera persona, que es en este caso el que corresponde a una de las formas, ya sea he, she, and it. Había una particularidad con uno de los adverbios de frecuencia. ¿Quién la recuerda? Había un adverbio de frecuencia que se saltaba la regla que nos decía que los debíamos ubicar después del sujeto y antes del verbo. ¿Recuerdan qué adverbio de frecuencia era? Sometimes. Sometimes. ¿Qué sucedía con el sometimes? Se puede escribir antes del sujeto o después del sujeto. Excelente. ¿Sí? Nosotros tenemos esa opción con el sometimes. Nosotros podemos utilizarlo antes o después. ¿Sí? Bien, excelente. Pasemos al siguiente ejercicio. El ejercicio D nos dice choose the correct meaning for WH word. The instruction says go over the WH questions word. What do they mean? Choose the best meaning. Aquí tenemos nosotros los diferentes WH questions que nosotros debemos, en el cual nosotros debemos identificar el mejor significado. ¿Qué indica who? Time, place, people, choice, thing or object. People. People, okay. Where? Time, place, people, choice, thing or object. Place. Place, okay. When? It is used for time, place, people, choice, thing, or object. Time. Time, okay. Which? It is used for time, place, people, choice, thing, or object. Choice. Place. Are you sure? No, choice. 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 Okay, choice. Number five. What? It is used for time, place, people, choice, thing, or object. Thing, object. Thing, and object. Let's send the exercise and we have the 100%. Bien, tenemos aquí nosotros el 100%, ¿verdad? De este ejercicio. Nosotros en su momento hablábamos acerca de los WH words. ¿Para qué nos sirven esos WH words? ¿Quién lo recuerda? ¿Para qué nos sirve? Para obtener información. Para obtener información, para construir oraciones interrogativas o también llamadas preguntas abiertas, ¿sí? Estas WH word nosotros las podemos utilizar con cualquier tiempo que nosotros utilicemos, cualquier tiempo hablando de oraciones, ¿verdad? En presente simple, en pasado simple, en futuro simple y los otros tiempos que se derivan de ellos. Nosotros tenemos como una regla básica en algunas oraciones que nosotros construimos y es que el WH word siempre lo colocamos al inicio de la oración, ¿sí? Y lo cerramos ¿con qué? Con un signo de interrogación, ¿sí? Cuando construimos nosotros oraciones interrogativas, ¿sí? Bien. Pasemos al siguiente ejercicio. El ejercicio E nos dice, use the correct use of can or can't. Este tema es más reciente, en el cual nosotros vamos a poner en práctica el uso del can or can't. ¿Okay? La indicación nos dice, read the following sentence, choose either can or can't, just type the word in, no capital letter or period needed. Bien, en la oración número 1, tenemos I'm very hungry.
¿qué opción debo utilizar para la siguiente oración? ¿I can o I can't? Can. ¿A ti? ¿O can't? ¿Verdad aquí can't? Bien. Número dos. Ashita, can or can't run very fast? Can. Okay. Number three. Maria, can't or can't you help me? Can. Bien. Number four. I can or can't do my homework. It's too difficult. Can't. Can't. Number five, a baby can or can't drive a car? Can't. Muy bien, revisemos. Correctos. En el uso del can o el can't, ¿cuándo utilizamos nosotros esas dos palabras o verbos modales? ¿Cuándo los utilizamos? Cuando nosotros hablamos acerca de qué. Una habilidad. Una habilidad, ¿sí? Nosotros utilizamos el can't o el can't cuando expresamos dentro de una oración el poder o no poder hacer X actividad. En este caso, llámese habilidad, ¿sí? Bien, excelente. ¿Y qué entendíamos por habilidad? ¿Qué es una habilidad, decíamos? Alguna actividad que no todos la pueden realizar. Exactamente. Algún o X actividad que solo un grupo selecto de personas es capaz de realizarlo y no todos, ¿sí? Vamos al último ejercicio, que es el F. Nos dice, fill in the blanks and complete the conversation. It says, the instruction says, complete the conversation, select the option that completes the two blanks fields in each sentence or questions. Bien, aquí tenemos que completar utilizando las dos palabras que en este caso se configuren dentro de la oración. Vamos a ver la primera oración. Tenemos dos espacios en blanco, decíamos. ¿Cuál sería la opción correcta para la oración número uno? ¿Do lips, does lips, do lip or does lip? Do lip. Do you live? Ok, muy bien. Siguiente oración. Doesn't live, don't live, doesn't live, or don't lives? Don't live. Don't live. Siguiente oración. Linda, in this case, do have, does have, do have or does have? Does have. Does and have. Okay, very good. Next one. In this case, we're going to use does, don't, doesn't, or do. Does. Das. ¿Por qué utilizamos das? ¿Quién me dice por qué utilizamos das? Porque es tercera persona. Tercera persona, fácil. Ok, siguiente. We use do live, does live, do lives, or does lives. Do live. Do live. In this case, do you live alone? Next one. Doesn't, lives, don't lives, doesn't live,
or don't lives? Don't live. I don't live. Okay. I live with my family. Very good. Next one. Do haves, does have, do have, does haves. Okay. Which is the correct one? Do have. Do have. Okay, next one. Next. Yes, in this case, Chris, do have, or does have, which is the correct one? Do have. Do have. Very good. Next one. Does have, do have, do haves, or does haves? Do have. Do have. Next one. Yes, it do has, do have, doesn't, I mean, does have or does have. Does have. Does and has. Okay, next one. We're almost finishing this. Does have, do have, do haves or does haves. Does have. Does have. Okay, next one. The last one. Yes, I does, don't, doesn't, or do. 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 Let's check all the exercises and then let's see why we have some of them incorrect. Let's start with this one. Why do we use, okay, why we don't use this do and have? ¿Por qué no utilizamos do and have? ¿Alguien me dice? ¿Alguien puede contestar esta pregunta? ¿Por qué no utilizamos do and have? Es tercera persona. Porque es tercera persona. Ok, ¿y qué debemos utilizar nosotros en este caso? Debemos utilizar does, ok, y el have, ¿por qué no utilizamos el have en tercera persona? Sí, de hecho tenemos un sujeto en tercera persona. Porque la oración tiene que ser afirmativa. Sí, no, en este caso la oración es interrogativa. No utilizamos el have porque nosotros tenemos un verbo auxiliar, en este caso el does, que nos permite hacer uso del verbo en su forma base, ya que el verbo auxiliar es quien se transforma en tercera, mejor dicho, se transforma en verbo de tercera persona. En este caso, si utilizamos tercera persona, que es your house, vamos a utilizar does en lugar de do. Bien. Siguiente. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué debemos utilizar? ¿Cuál de las tres otras opciones que tenemos debemos utilizar? Do have. Do have. Muy bien. ¿Por qué utilizamos do have y no does have? Porque le estoy preguntando a él en ese mismo momento, a él. Ok, muy bien, respuesta válida. Pero en este caso nosotros utilizamos el do
porque no hacemos uso de tercera persona primero. ¿Sí? Recuerden que el does se utiliza solamente con he, she or it, o si nosotros hacemos referencia a tercera persona. El do se utiliza con primera, segunda y tercera persona plural. ¿Sí? Ojo con eso, tercera persona plural. ¿Cuáles son las terceras personas plurales? ¿Alguien las sabe? ¿Alguien las conoce? ¿Sabe cuáles son? We. ¿Qué otra? You. You. ¿Y qué otra? Y they, ¿sí? We, they, and you. Esas tres. Bien, revisemos ahora. Aquí tenemos ya los 15 puntos. Excelente. Y es así como nosotros hemos finalizado lo que es el examen final, ¿sí? El último examen del curso. Se supone que nosotros vamos a poder revisar nuestro progreso en esta gráfica, ¿sí? En mi caso, como yo no he completado las actividades, no me aparecen las secciones, las 5 secciones completas. Pero si ustedes observan en esta barra, tenemos el promedio, ¿sí? Perdón, el examen que es el de medio curso. Y tenemos el examen final, que es que corresponde a esta barra gris. Un segundo, que está tapando esta pantalla. Bien, el examen final, que es esta parte, más el examen de medio curso, más el promedio de las 5 secciones que nosotros tenemos en la plataforma. Yo les decía, trabajemos por lo menos el examen de medio curso. ¿Por qué? Porque equivalen al 33% cada uno, ¿sí? Si nosotros completamos el examen final y el examen de medio curso, solo ahí tenemos ya 66%. Y tenemos que trabajar un par de secciones para lograr obtener por lo menos el 80% del resultado final. Para este caso, que corresponde el... Perdón, es 40, 30 y 30. Que corresponde el puntaje final. ¿Sí? Para poder obtener, en este caso, el certificado. ¿Sí? Bien, ¿hay preguntas? Yo tengo una pregunta, teacher. Sí, nosotros utilizamos la S para las terceras personas, ¿lo hacemos en el presente simple, verdad? Primero, y... cuando es afirmativa, ¿lo puedo ocupar también cuando es negativa? Vale, ahí vamos a contestar eso. En el caso de los verbos en terceras personas, únicamente se utilizan en las oraciones afirmativas, ¿sí? Los verbos de tercera persona, hablamos de los verbos a los que les agregamos la S o la ES, perdón, la S. Esto ocurre únicamente solo en oraciones afirmativas. ¿Por qué en las oraciones negativas y las oraciones interrogativas no la utilizamos o no le agregamos la S? Porque utilizamos auxiliares, verbos auxiliares. En este caso, para el presente simple, nosotros utilizamos el verbo auxiliar do and does. ¿Sí? Si yo voy a utilizar una tercera persona en una oración negativa, yo voy a utilizar el verbo auxiliar does, que sería el verbo de tercera persona, en este caso, asistiendo en una oración negativa. Lo mismo sucede con las oraciones interrogativas. Tenemos el do y el does. Do para primera, segunda y tercera persona plural, y el does para tercera persona singular. ¿Sí? No sé si aclaro su duda de esa forma. Sí, teacher, gracias. Vale, perfecto. ¿Alguien más tiene otra consulta? ¿Alguien más tiene otra consulta? ¿Nadie más? No, teacher, solo recordaré la foto. Vale, gracias. Gracias. Bueno, agradecerle, teacher, agradecerle la paciencia, la dedicación y todo, pues, por explicarnos
los diferentes temas que hemos visto en este módulo. Muchísimas gracias. Realmente, pues para mí ha sido un placer. No sé si todos se pueden, pueden abrir sus cámaras para tomar la fotografía de recuerdo. Sí, y les decía que para mí ha sido un gran placer haber estado en este módulo con ustedes. Primero Dios, pues más adelante tal vez nos podamos encontrar en otro de los cursos que ustedes van a tomar. Recuerden que vamos comenzando, ahorita vamos por el nivel principiante y hay un montón de niveles que nosotros aún debemos de cursar. Pues mi invitación sería a no desanimarse. Muchas veces el inglés puede llegar a ser muy abrumador, en el sentido de que, ay, es que muchas palabras que aprender, demasiadas reglas gramaticales, es que la pronunciación, entre un sinfín de cosas pues, que pueden pasar por nuestra mente, ¿sí? Realmente, si ustedes han decidido estar con inglés corporativo, pues ha sido una de las mejores decisiones por el hecho de que, a pesar de que ustedes están aprendiendo y están en este ámbito, le están dando siempre su cierto valor a su formación profesional, ¿sí? Cuando nosotros manejamos una segunda lengua, un segundo idioma, las oportunidades que se nos abren son infinitas. Nosotros tenemos la posibilidad de poder aplicar incluso trabajos internacionales por medio del idioma inglés, lo cual pues incrementa mucho las oportunidades que nosotros podamos tener en el futuro. Así que los animo a seguir adelante, los animo a seguir aprendiendo esto que nosotros hemos comenzado, que no se quede aquí, ¿sí? Que vaya más allá. Recuerden, el inglés es ir paso a paso, ¿sí? No nos apresuremos. Es que yo en 3 semanas quiero hablar inglés. Sí, pero también requiere dedicación. No es que en 3 semanas vamos a hablar nosotros inglés, no, sino que esto requiere una práctica constante, ¿sí? Una práctica que nosotros debemos asumir y de esta forma pues, ser autodidactas. Nosotros, pues, en la medida de lo posible, que hablemos más inglés, escribamos más inglés, busquemos más palabras, más vocabulario, nosotros vamos a tener más oportunidades de poder expandir nuestro aprendizaje, ¿sí? En el idioma inglés nos vamos a poder comunicar más. También, esto referente a las ofertas laborales, y sin menospreciar pues, el trabajo que todos hacen, pero me decía en su momento una docente, cuando yo estudiaba inglés, decía ella, sí, decía, pues nosotros podemos tener un trabajo, perfecto, ¿sí? Ganamos un salario, pero el hecho de hablar inglés nos abre más puertas y nos da más oportunidades. Y decía ella, un minutero pues, puede ganar que una cora por una minuto, pero un minutero bilingüe tiene la oportunidad de poder llegar con su producto a otra persona. Entonces, estamos hablando de que un minutero bilingüe pues, gana más, ¿sí? Lo mismo aplica para cada uno de los trabajos que nosotros tenemos. Una persona bilingüe tiene muchísimas más oportunidades en el ámbito laboral. Así que, chicos, los despido, les deseo suerte y pues éxitos, ¿sí? Cuídense mucho. Bendiciones a todos. Solamente voy a tomar la captura de pantalla ahorita, así que sonríen. Excelente. Thank you, teacher. Muy bien, muchísimas gracias, Mr. Edwin, gracias. Mr. Alvarado, Mr. Bernal y bueno, todos, Sandra, Ricardo, Esther, por haber estado en este módulo. Cuídense. Thank bendiciones a time. Todos. Thank you for the time, teacher. Gracias, teacher. Gracias, teacher, por su tiempo y su paciencia. Un gusto. Que Dios lo guarde y lo prospere en la enseñanza. Muchísimas gracias, Mr. Muchísimas gracias. Bueno, cuídense. Bendiciones. Voy a cerrar la videoconferencia ahorita. Cuídense. Mr. Alvarado, un gusto. Gracias igual.